بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني وافقهوا قولي. Los seis pecados y sus enfermedades en el Dua Kumeil. El imán Ali alayhi salam, en el Dua Kumeil ibn Ziyad, nos describe seis pecados y sus enfermedades. Es de recordar, esta súplica es la mejor de todas las súplicas. Es aquella que Hidr, maestro del profeta Moisés alayhi salam, Amir al-Muminin Ali la enseñó a Kumeil, quien era uno de sus discípulos preferidos. Esta súplica sirve para protegerse de la maldad de los enemigos, para abrirle la puerta al pan de cada día y para el perdón de los seis pecados que señala la vida completa de un ser humano. Estos seis pecados afectan al hombre y mujer en su vida cotidiana con grandes consecuencias. Hoy mencionaremos cada uno de ellos, indicando cada una de sus enfermedades, inshallah. Primero, el pecado que rasga en la protección, tastikulidam. Segundo, el pecado que nos baja de posición, nos degrada, tunzilun niqam. Tercero, el pecado que cambia la bendición, tugairun ni'am. Cuarto, el pecado que encarcela ni aprisiona la súplica, tahbisud du'a. Quinto, el pecado que corta la esperanza, taqta'ur raya. Sexto, el pecado que atrae aflicción y calamidad, tunzilul bala. Cada uno de estos seis pecados son consecuencias de haber realizado acciones muy malas en nuestra vida social. Primero, el pecado que rasga en la protección. Dios omnipotente, desde el vientre de nuestra madre, nos arropó con la luz de la protección. Pero lamentablemente el hombre, por unos ciertos pecados, hace que Dios lo deje de proteger. El capítulo 5, versículo 55 confirma que nacimos con una coraza de amistad y protección. Dice: en verdad, vuestros amigos y protectores son solamente Dios y su mensajero, y aquellos que tienen fe, que hacen la oración y dan limosna mientras están inclinados rezando. Con respecto a la circunstancia que descendió este versículo del Sagrado Corán, Dios Abudar al-Ghafari un día estaba rezando junto al mensajero de Dios en la mezquita cuando entró un mendigo pidiendo ayuda a la gente que allí había, sin que nadie le diese limosna. Ali ibn Abi Talib, que estaba inclinado rukú, en la mitad de una oración, extendió su mano derecha, en uno de cuyos dedos llevaba un pequeño anillo, en dirección al mendigo. El mendigo se acercó a él y sacó el anillo de su dedo. El Corán, edición comentada de Raúl González Bornes, pie de página número 118. Nuestras malas acciones nos hacen retroceder y perder la protección divina. El capítulo 3, versículo 149-150 del Sagrado Corán lo confirma. O los que creéis, si obedecéis a aquellos que no creen, harán que volváis hacia atrás y os convertiréis en perdedores. Ellos no son vuestros protectores, sino que Dios es vuestro protector, Señor y el mejor auxiliador. La falta de justicia, las pasiones y el distorsionar los testimonios son enfermedades que hacen que perdamos la protección de Dios. El Sagrado Corán lo aclara en el capítulo 4, versículo 135. O los que creéis, proteged la justicia, testificando para Dios, aunque sea contra vosotros mismos o contra vuestros padres o familiares cercanos, sean ricos o pobres, ya que Dios tiene mayor derecho que ellos. Y no sigáis vuestras pasiones,
para que seáis justos. Y si distorsionáis vuestros testimonios u os negáis a darlo, Dios está bien informado de lo que hacéis. ¿Cuáles son los pecados que rascan la protección del Altísimo? Primero, tomar bebidas embriagantes. Segundo, los juegos de azar. Tercero, bromear sin motivos para hacer solo reír a la gente sin ningún sentido. Cuarto, mostrar los defectos de la gente. Quinto, sentarse para calumniar y realizar malas acciones. Existe en el Sagrado Corán versículo que si lo aprendemos y lo ponemos en práctica, ¿nos vuelve nuevamente la luz de la protección del Altísimo? Sí, muchos. Entre ellos están el Sura 2 versículo 177. Ciertamente aquellos que creen y actúan rectamente, hacen la oración y pagan la limosna obligatoria, purificadora de la riqueza, obtendrán su recompensa junto a su Señor. No tendrán que temer y no estarán tristes. También el capítulo 4, ley 9, es especial para que la protección del Altísimo vuelva nuevamente. Aquellos que si dejasen tras de sí hijos menores, de edad, temerían por ellos, que se preocupen por los huérfanos y que sean temerosos de desagradar a Dios y les hablen con ternura y cariño. El segundo, el pecado que nos baja la posición. Las aleyas que hablan de los pecados que son causas de hacer descender un castigo colocándonos en la más baja posición son 9, conforme al dicho de su excelencia Imam Sajjad alayhi salam. 1. Rebeldía. 2. Violar los derechos de la gente repetitivamente. 3. Burlarse de los creyentes. 4. No cumplir su promesa y compromiso. 5. Pecar y hacer acciones de forma pública. 6. Bromear con mentira. 7. Actuar contrario a las leyes prácticas y los juicios islámicos. 8. Abstenerse a pagar zakat, limosna obligatoria. 9. Colocar juez en sus compromisos y acuerdos. ¿Cómo curar el pecado que baja la posición al ser humano? La rebeldía. Sura 28:78. En verdad, Karun era el pueblo de Moisés, pero se comportó altivamente con ellos. Nosotros le dimos tantos tesoros que las llaves de los mismos resultaban pesadas para un grupo de hombres forzudos. Cuando su pueblo le dijo: no te vanaglories, pues Dios ama a quienes se vanaglorian. Violar los derechos repetitivamente. El imán Zainul Abidin habla de los derechos del padre y la madre para su hijo, el derecho del hijo para sus padres, el derecho de la comunidad y el propio, el derecho del vecino sobre su vecino, el derecho de la gente sobre el gobierno y el gobierno sobre la gente, el derecho del esposo sobre la esposa, derecho de la esposa sobre el esposo, derecho del rico sobre el pobre y el pobre sobre el rico. Burlarse de los creyentes. Y cuando se encuentran con aquellos que creen, dicen: creemos. Pero cuando se quedan a solas con sus demonios, dicen: en verdad, estamos con vosotros. Solamente nos burlábamos de ellos. Sura 2, Aleya 14. No cumplir sus promesas. Y cuando concertéis un pacto con Dios, sé fieles al pacto y no rompáis vuestros juramentos después de haberlos ratificado y haber puesto a Dios por garante vuestro. En verdad, Dios sabe lo que hacéis. Pecar y hacer acciones en público. Di: venid, yo os diré lo que vuestro Señor os ha prohibido. Que no consideréis Dios a nadie más que a Él, y que seáis buenos con vuestros padres. Que no matéis a vuestros hijos por miedo a la pobreza, pues nosotros os proveeremos a vosotros y a ellos. Que no aproximéis a los pecaminosos. Sura 6, 151. El pecado que cambia la bendición. Existen acciones conforme al Sagrado Corán que hace que nos cambie la bendición acordada en el pacto divino. Capítulo 2, Aleya 40-44. Oh hijos de Israel, recordad mi bendición
con la cual os agracié, y ser leales al pacto que tenéis conmigo, que yo seré leal al que tengo con vosotros. Y temedme solo a mí, y creed en la revelación que hice descender, confirmando la que ya teníais. No seáis los primeros en no creer en ella. No vendáis mis indicaciones por poco precio, y temedme solo a mí, y no mezcléis la verdad con la falsedad, ni os escondáis la verdad a sabiendas. Haced la oración, dad limosna obligatoria, inclinaos con los que se inclinan, la oración colectiva. ¿Acaso ordenáis a la gente que sea virtuosa y vosotros mismos lo olvidáis? A pesar de que recitáis la escritura sagrada, ¿es que no razonáis? Conforme a su excelencia el imán Sajjad, son 5 los pecados que cambian la bendición. Primero, oprimir a la gente. Segundo, la desesperanza de cualquier acción buena. Tercero, apartar de su lado a las personas buenas. Cuarto, ser incrédulos de las bendiciones. Quinto, no ser agradecido. ¿Cuál versículo del Sagrado Corán hace que nuevamente me continúe la bendición dada por nuestro Creador? Se puede decir que cada ley del Sagrado Corán que hable de cómo hacer bendiciones nos ayuda a que Dios la multiplique. El Sura 2:45, después de demostrar la causa de la enfermedad, donde Dios omnipotente cambia la bendición, dice unas pautas para poderla recuperar. Busca ayuda en la paciencia y en la oración. En verdad la oración es una carga pesada, excepto para los que son humildes. Hay otro pecado, el pecado que encarcela y aprisiona la súplica. El imán Sajjad dice que son 7 los pecados que hacen encarcelar la súplica, ponerles un hijab entre el hombre y Dios. Primero, la mala intención. Segundo, atributos malos ocultos. Tercero, vivir de la doble moral con los hermanos en religión, ser cuatrero. Cuarto, no creer la palabra de los demás y no respetarle su tiempo y espacio. Quinto, atrasar las oraciones obligatorias hasta que se le vaya el tiempo. Sexto, apartarse de las buenas acciones y no ser veraz en el temor de Dios. Séptimo, hablar palabras feas y tener un mal comportamiento con la gente y ser sucio de palabra, un grosero. ¿Cómo curar la enfermedad que aprisiona en la súplica? En nuestra escuela de pensamiento chiita se recomienda 2 súplicas en comunidad: la súplica de la intercesión, Dua Tawassul, y la súplica de Kumel, y estar repitiendo durante todo el día. Oh, quien responde al necesitado cuando suplica y descubre sus males. Amma yujibul mustarra ida da'a wa yakshifusu. El pecado que corta la esperanza. Conforme a los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los santos imames alayhi wasallam, los pecados que cortan la esperanza son todos los pecados que hacemos en nuestra juventud y madurez, y no preparamos nuestros caminos cómodamente, haciendo buenas acciones y llegando a una edad mayor sin que nadie se sienta comprometido en ayudarnos cuando nos llegue lo más seguro de la vejez, la cual es la enfermedad. Se manifiesta en la ceguera, en necesitar que nos ayuden a dar un paso y hasta que nos acompañen en nuestro entierro. Por tal motivo, Dios Altísimo nos recomienda que cada acción que hagamos pensemos en nuestro momento de vejez, cuando necesitemos ayuda y cariño y comprensión. El maltrato a nuestros padres corta la esperanza. El maltrato a nuestros hijos, en especial el máximo pecado que corta la esperanza, es el maltrato a nuestras esposas. Entonces, hermanos en el camino del Islam, cuando supliquemos que Dios nos libre del pecado que corta la esperanza, empecemos a preguntarnos cómo he tratado a mis personas más cercanas, en especial a mi esposa. Los pecados que atraen aflicción y calamidad son 3 pecados. Primero, no ponerle atención a las disculpas y perdón de sus hermanos y hermanas, siendo duro de corazón. 2. Apartarse en ayudar a los oprimidos. 3. No recomendar el bien y prohibir el mal. ¿Cómo curar el pecado que atrae aflicción y calamidad? El único diagnóstico para curar esta enfermedad es hacer el bien
y prohibir el mal. Amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Solo nuestras buenas acciones hacen que Dios, por su magnánima misericordia, nos quite la aflicción y calamidad en nuestra vida. Alhamdulillah, tengamos en cuenta estos 6 pecados mencionados en el Dua Komel. El pecado que rasga la protección, Tastikul Islam, el pecado que nos baja la posición, nos degrada, Tunzilun Niqam, el pecado que cambia la bendición, Tugairun Ni'am, el pecado que encarcela y aprisiona la súplica, Tasbisud Dua, el pecado que corta la esperanza, Taqta'ur Raya, el pecado que atrae aflicción y calamidad, Tunzilul Bala. No es más sino invitarlos a que hagamos todos los jueves en la noche este dua, que es un patrimonio chiita, pero regalado a todo el mundo entero, sea sunni, chía, católico, judío, cristiano y gente que quiera seguir las órdenes divinas. Walasir, innal insana la fijus, illa ladina amanu amilu salihati, wa tawassu bil haqqi wa tawassu bis sabr. Allahumma ghafir li adh-dhunub allati tahti kull asam. Allahumma ghafir li adh-dhunub allati tunzilu an-niqam. Allahumma ghafir li adh-dhunub allati tughayyiru an-ni'am. Allahumma ghafir li adh-dhunub allati tahbisu ad-du'a. Allahumma ghafir li adh-dhunub allati tunzilu al-bala.